Hoy le toca a la serie de RPGs de Super Mario para decidirles el mejor juego en cada aspecto con el cual se pueden clasificar. Ustedes saben, el gameplay, el diseño de niveles, la historia, los personajes, etc. Así que prepárense para conocerlos. Saludos, fans de Nintendo. Yo soy Rockinex y esto es Mundo N. Listo para comenzar. Empezamos con el gameplay, es decir, todo lo que tiene que ver con los controles, la jugabilidad, etc. Y aquí, indudablemente, tiene que ser un Mario y Luigi el que se gane esta sección, siendo el mejor de todos en este caso, Bowser's Inside Story o Viaje al Centro de Bowser. No es ningún misterio para nadie que los RPGs clásicos son bastante lentos o simples en cuanto a su gameplay, pero los Mario y Luigi pulieron una fórmula mucho más dinámica que nos implicaba de manera muy activa en los combates por turnos. Y el Inside Story es el que demostró haber llegado a la mayor madurez de este estilo, contando con una jugabilidad sumamente fluida, agradable y sobre todo llena de posibilidades gracias a esa dualidad entre el gameplay de los fontaneros y Bowser, que no se sintió tan engorroso como los bebés y hoy en día sigue siendo excelente pese a los años. En cuanto a historia, hay varios RPGs de Mario que podrían decirse que tienen una narrativa muy buena. Sin embargo, ninguna posee una al nivel de Super Paper Mario. Es que hizo todo con tal de hacernos sentir una gran variedad de emociones, al mismo tiempo que nos trajo unos grandes plot twists. ¿En serio habrá alguien que no se haya conmocionado con la historia del Conde Black? El RPG de Mario con el mejor conjunto de canciones es definitivamente Super Mario RPG. Es que lo que Yoko Shimomura logró aquí fue llenar de vibra y emociones perfectas a cada melodía, desde la alegría y tranquilidad de los pueblos hasta la epicidad de los jefes más grandes, que da energía de solo escuchar la canción. Pero el juego al que le damos el premio no es el original del Super NES, sino el remake que se lanzó para Nintendo Switch. Es que las remasterizaciones de la banda sonora suenan maravillosas, como un sueño hecho realidad, como si hubieran sido ideadas originalmente para que fueran así, pero que las limitaciones del audio de la consola de 16 bits hacían imposible lograr. En verdad, una obra maestra. En el apartado de la variedad de mecánicas y la creatividad que nos ofrecen en cada título, acá lo tenemos bastante claro. El que destaca más en esto es Mario y Luigi Dream Team, por todo lo que se inventaron con los elementos luiginarios y el mundo onírico. En cada rincón tenemos mecánicas únicas y geniales gracias a este poder del Luigi soñador, tanto dentro de los combates como fuera de ellos. Y es un derroche de creatividad por todos lados, con muchas mecánicas luiginarias para avanzar en un mundo de los sueños. Y esto es lo que hace de la aventura muy única dentro de su propia serie. Otro elemento importantísimo para los juegos son sus gráficos, y acá, como ya los tenemos acostumbrados, vamos a valorar los gráficos para la época en la que salieron los juegos, y aquí el elegido es el original Paper Mario de Nintendo 64. La verdad, tiene mucho mérito que en una época donde recién nos estábamos acostumbrando a los gráficos con polígonos enormes y muy marcados, lograran sacar un juego que se viera tan bien. Realmente aprovecharon de manera excepcional el hecho de que los entornos fueran pequeños, para crear un mundo de papel muy lindo y bien definido para su tiempo y limitaciones, que fácilmente podría haber pasado por un juego de otra generación. Los Mario más Rabbids, aunque no parezcan, también son RPGs, aunque tácticos. Y elegimos a Sparks of Hope como el que tiene los mejores niveles, porque simplemente el terreno puede cambiar dependiendo del nivel o planeta donde estemos. Lo que quiere decir que sí importa cómo se configure cuando estamos dentro de las batallas. Si bien podemos correr y saltar libremente dentro de los distintos RPGs de Mario, desde RPG, en general en las batallas mismas, lo único que cambia desde entonces es el fondo y más nada. Con los Mario más Rabbids y, más importantemente, Sparks of Hope,
tenemos que maniobrarnos correctamente por el terreno aún mientras batallamos a los enemigos, y definitivamente estuvieron muy bien diseñados. Por más que haya jefes extraordinarios y llenos de carisma a lo largo de todos los RPGs, excepto en Sticker Star, obviamente, tenemos que elegir a uno solo de los juegos como el mejor en cuanto a los villanos contra los que luchamos. Y ninguno igualó a Super Mario RPG. Es que son muy extraños, pero a la vez llenos de encanto indescriptible. Desde el ladrón Croco, que nos hizo la vida imposible la primera vez que jugamos contra él de chiquitos, hasta Bowser, en cuya batalla nos limitó los botones para usar, obligándonos a ser más creativos a la hora de atacar. Y aunque haya una que otra batalla más creativa en juegos subsiguientes, el grupo de jefes en total es el de aquí el que consideramos el mejor. De verdad, en cuanto a ayudantes, los candidatos están entre Super Mario RPG, Paper Mario 64 y la Puerta Milenaria. Pero mientras que Gino y Malus son geniales, son solo dos de ellos. Y Bowser y la princesa se encuentran en cualquier otro juego. A pesar de que Gumbario, Cooper, Lady Bow también son buenos compañeros, el grupo no se compara al carisma del que goza el cast completo de la Puerta Milenaria. Sí, todos nos sacan una sonrisa. Aquí no hablamos de Miss Mouse en esta casa. Pero está bastante difícil considerar como mejor a otro grupo de compañeros que no sean estos. Desde lo bien hablada y conocedora que es Gumbella, hasta las ganas de superarse de Koops, todos hacen que el de este juego sea el mejor equipo. Otra vez le damos un premio a Super Mario RPG, y esta vez es el de tener los mejores ítems. Es que la cantidad, variedad y efectos, todos hacen que el mejor set sea el del primer juego de rol del plomero. O sea, ¿dónde más vas a conseguir un hongo rancio que recupere energía? ¿O un martillo de la suerte? Que se ve igual que el martillo original, engañosamente, pero te da mucha suerte. Eso sin mencionar que los objetos que sirven de armas también son bastante interesantes. Como uno que le permite a Bowser lanzar a Mario para atacar al enemigo. Y además de estos, hay un sinfín de otros objetos graciosos, interesantes o simplemente útiles. Sí, lo sé, los Paper Mario se alejaron bastante del género RPG en las últimas entregas, pero aún así siguen contando con algunos elementos de este grupo que nos permite catalogarlos aquí. Y en nuestro siguiente apartado, que es el de los power-ups, justamente es Origami King a quien elegimos como el mejor, ya que es de los pocos que realmente se luce en cuanto a potenciadores respecta. Con esas transformaciones de los papeles mentales que adquiere Olivia, y que aparte de convertirla en diversos animales muy geniales, también la dotan de habilidades elementales asombrosas a las que Mario puede acceder con los círculos mágicos, y que realmente son sumamente poderosas e imponentes. Los Mario RPGs no son excesivamente difíciles, pero de entre todos, el que más nos hizo sudar en su momento, sin duda fue Mario y Luigi compañeros en el tiempo, por varios factores, de hecho, como sus picos de dificultad que no te esperas, sobre todo al final de la aventura, pero especialmente por el hecho de contar con 4 personajes que complicó notablemente el adaptarse a las batallas, especialmente en esos picos de dificultad que mencioné anteriormente, aparte de que sus enemigos daban mucha pelea, la verdad. En cuanto a la duración, ya saben que acá nos vamos por lo objetivo, es decir, el juego que más horas toma terminarlo al 100%, porque tiene más cosas para hacer, y ese es Mario y Luigi Bowser's Inside Story más Bowser Jr.'s Journey, el remake de 3DS quien más inversión de tiempo requiere, con un promedio de 60 horas y media para sacarle absolutamente todo el jugo, ya que en este remake agregaron aún más contenido que el título original, con esa pequeña aventura de Bowser Jr. en paralelo, sumado a lo que ya venía de base, que no es para nada despreciable, como jefes, insignias, secretos y demás. El título con mejores personajes es, una vez más, la Puerta Milenaria. Sí, no son solo los compañeros ayudantes, el resto de los NPCs también es el mejor como grupo de entre todos. A lo largo de nuestro recorrido, nosotros vamos a conseguirnos con sujetos increíblemente únicos, cuyas personalidades brillan al máximo. No es difícil hacerse fan de Rock Hawk, también conocido como Hulk Hogan. Y cómo olvidar a la simpatiquísima computadora TechXX o Sim, que se enamora de Peach, a pesar de que ayudarla está en contra de sus intereses personales.
Es un increíble cast de personajes, sinceramente. La rejugabilidad es un tema complicado cuando hablamos de RPGs por lo densos que suelen ser. Así que para elegir al más rejugable, tenemos que tomar en cuenta que sea agradable y no muy pesado o largo, por lo que nuestra elección es clara: Mario y Luigi Superstar Saga. Un juego tranquilo que cualquiera puede disfrutar y entender sin muchas complicaciones, con un gameplay agradable y cuya duración no es excesivamente alta, contando con un promedio de 18 horas para la historia principal, que también es súper carismática y te anima a pasártela cada tiempo sin estresarte en lo más mínimo por lo divertido que es. Y por supuesto, los mejores secretos van, otra vez, para Super Mario RPG. Es que no es solo que tiene una cantidad gigante de ellos y muy escondidos, sino que también son unos que valen la pena conseguir porque los premios son excelentes. Y es que sí, como era una época en la que podían vendernos guías y revistas para conseguir los mejores secretos, tenían incentivo para esconder bastantes. Tantos así que los demás RPGs no se comparan en cuanto a cosas que se pueden descubrir, ya sea por accidente o porque nos lo dijeron. De hecho, tenemos un video con secretos para que se enteren de algunos de los mejores y que pueden hacer clic porque lo tienen en pantalla. Si disfrutaron el video, dejen su like y muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos!